We're gonna go up on social media. Es que cuando uno cuando uno se mete en oración, so when you go into prayer, Señor, gracias, dame para acá, pero ¿por qué no están sintonizados? You're not synchronized. Me tienen que acordar que tengo que sellar con el aceite. Remember that you need to remind me to fill it with oil. Tienen que estar enfocados. You need to be focused. A mí se me olvida porque yo me voy para allá arriba o para allá abajo, para ustedes tienen que estar pendientes. And I forget because I go up and all over the place. Padre, gracias. Empezamos a sellar, Señor. And we begin to seal, Father. Con esa unción de tu Santo Espíritu, con ese fuego, Señor. With the unction of the Holy Spirit in the fire, ese fuego, Lord, que también empieza a invadir todo pastor. The fire that begins to invade every pastor. Pastors. Pastores, pastoras. Pastors, pastors and pastors' wives. Iglesias. Churches. Las pastoras tienen que empezar a dejar de ser indolentes. The pastors' wives must stop being indolent. Tienen que dejar de ser indolentes las pastoras. You must stop being indolent, pastors. Dígame cuántas pastoras de Miami me han llamado a decirme, profeta, vamos a unirnos a orar. Pastors, how many juntos, pastors, wives juntas. Of Miami have told me, pastor, we're going to get united to pray together. Solamente y lamentablemente están viendo a ver es cuándo se caen. Sadly, they're only looking to see who's falling. El diablo se resbala y se cae. The devil will slip, but we will and fall, but we will not stop. Ese es el deseo de muchos. That's the desire of many. ¿Qué digo? ¿Qué pido? ¿Pido misericordia o pido justicia? Do I ask for mercy or for justice? ¿Y usted cómo sabe que debe pedir misericordia? And how do you know that God is going to give you mercy? ¿Qué dice la palabra que el reino de los cielos consiste? The kingdom of the word of God. ¿En comida y bebida? No, dice que el reino de los cielos consiste en justicia. The kingdom of God consists in justice. Paz y gozo en el Espíritu Santo. And joy in the Holy Spirit. ¿Qué clase de justicia es esa? Ay, vaya, pregúntele usted a Dios. What kind of justice is this? Tan preguntón. Go and ask God. Tan preocupado por los demás, preocúpese por usted. Because you're always worried about everybody else and asking, but worry for yourself. Y no asuma lo que usted no sabe. And don't assume what you don't know. Solo ore. Just pray. Y ora en el Espíritu. And unite in the Spirit. Alineemos nuestras vidas. Let's align our lives. Y comencemos a procurar lo de nosotros. And let's begin to seek what belongs to ¿Cómo us. Está mi vida delante de mi Padre? What is, how's my life before the Father? La mía. Mine. Yo me quedo impactada como la gente hoy todo lo asume. I am impacted how people assume everything. Pero no le consta. But they don't know nothing. Y empieza a asumir y a enjuiciar. And they begin to assume and to put judgment. En la oración no se enjuicia. In prayer you don't en la oración put judgment. Se ora. You pray. ¿Y cómo se ora? And how do you pray? En lenguas. In tongues. Es mejor orar en lenguas. It's better to pray in tongues. Porque el que ora en lenguas, because those who pray in tongues, ora misterios. Prays mysteries. ¿Qué misterios? What mysteries? Misterios que hay que traerlos del reino a la tierra. Mysteries that we must bring from the kingdom to earth. Dice la palabra que el que habla en lenguas, the word of God says that those who speak in tongues, orar en lenguas, begin to speak in tongues. En una ocasión llegó un muchacho en mi casa. In one occasion, a young man came to my house. Y aquel muchacho llegó a mi casa y yo lo vi llegar. And this young man came. Y bueno, lo primero que cuando nosotros, pues, ese tiempo estábamos en no sé si era el comienzo de algo importante, ¿no? And we were in the beginning of something very important. Pero ese día nosotros estábamos como que retirados en lo que era comer, ¿no? Comer. So that day we were not eating. Y yo salí al patio y el muchacho, yo le dije, mira, ¿tú tienes hambre? So I went out to the yard and I asked this young man, are you hungry? Y me dijo, sí. And he said, yes. Y yo le dije, ¿tú quieres desayunar? And I asked him, do you want breakfast? Y me dijo, sí. He said, yes. ¿Tú quieres que yo te haga arepas y huevos y chocolate colombiano? And I said, do you want arepas, chocolate, and Colombian eggs? Y me dijo, sí. And he said, yes. ¿Te gusta? Do you like it? Me dijo, sí. Yes. Okay.
Okay. Yo fui y le dije a la hermana que me ayuda, haz esto y esto y esto. So I told the sister helps me, do this, this and this. Y el Señor dijo, no, tú lo vas a hacer, vete tú y cocínale. And the Lord said, no, you're going to go and cook for him. Y trae la comida a la mesa. And bring it to the table. Y te sientas con él. And you sit with him. Y yo hice caso. And I listened. Y él me miraba y me miraba, ¿no? And he looked at me and he looked at me. Y bueno, al otro día fue el almuerzo. So the next day he went for breakfast. Ah, no, no fue el otro día, fue en un tiempo en que ya nosotros podíamos comer. So he came another day when we were able to eat. Y otra escuché el Señor, me dijo, siéntate con él a comer. And I heard the Lord again say, sit down and eat with him. Pero yo, but me, me senté but a I sat, comer como a mí me gusta comer. So I sat down to eat like I like to eat. Y yo cogí la olla, el arroz y comencé a raspar la olla y a comerme de la olla. And I began to, I got the pot with rice and I began to scrape that rice. Estoy viendo como que este es la profeta. You're looking at me like this claro, is a prophet. Claro, es mi casa, ¿no? I make rice in my house. No puedo comer yo en una olla, ¿por qué no? Can I not eat from a pot? Why sí not? O no? Yes or no? Y él se quedaba mirándome como yo le diciendo, y óyeme, ¿qué tú crees? And he was looking at me and ¿qué piensas? What do you think? Me dice, no, es que le voy a decir la verdad. Well, I'm going to tell you the truth. Me habían hablado tan horrible de usted. They had spoken so bad about you. Pero tan horrible. But so bad. Que yo nunca pensé que usted fuera así. That I never thought you were this way. Y me dijo, ¿cómo tú pensabas que yo era? And I asked him, how did you think I arrogante, was? Arrogant. Fuerte. Strong, brava, mala, vicious, bad. Ajá. ¿Y ahora qué piensas? So now, what do you think? Bueno, imagínate, no sé qué decir. Well, imagine, I don't know what to say. Porque no todo el mundo no llega a su casa y le cocina. Because not everybody, when I get to their house, cooks for me. Y se sienta a comer con uno en la mesa. Or sits with one at the table. Y yo le dije, porque la gente que te habló de mí se la pasa asumiendo de mí, pero no saben quién soy yo. Because the people who spend their life speaking bad about me, they spend their time assuming of me, but they don't know me. Entonces, uno tiene que aprender. So we must learn. Que no debe hablar. That we must not speak. Y máxime si usted and o more, yo. More of you empezamos and I asumir, began to assume y a juzgar, and to judge. Por eso es el que juzga a los hombres de Dios y mujeres de Dios. So those who judge the men and women of God, todo lo que juzga se le regresa a ellos. Everything they judge comes back to them. Chequeate una persona, check out a person que habla mal de los hombres de Dios y mujeres de Dios. That speaks bad of the men and women of God. Y los vas a ver en absoluta miseria y enfermedad. You'll see them in absolute misery. Porque asumen. Because they assume. Comienzan a asumir. They begin to assume. ¿Por qué no vamos a meter en la vida de los de la vida de otro que qué me importa la vida de otro? Why do we get in other another person's life if what do I care about their lives? Yo me meto en la vida es para de la vida de la gente para que la gente se salve. I get into their lives so that they could get saved. Para que la gente se sane. So that they could get healed. Para que las mujeres sean buenas esposas. So that the women could be good wives. Para que le planchen la ropa a su marido y le cocina a su marido. So they could iron the clothes to their husbands and cook for them. Y le cosa los pantalones. And sew up their pants. Ni cosen los pantalones ni cocina. They don't even sew and they don't even cook. Entonces no se puede estar asumiendo. So you could not be assuming. Tenemos que aprender porque para que nosotros de verdad. So we must learn because aprendamos a orar. So we can truly learn. Tenemos que vomitar para siempre el espíritu de chisme. We must vomit forever the spirit of gossip. Para siempre el espíritu de juicio. The spirit of judgment. No podemos estar enjuiciando a la gente y asumiendo. We cannot be judging the people and assuming. Cierre sus ojos y ore en lenguas. Close your eyes and speak in tongues. Sin pena la mashendere bakai selama kia la ismandere basaya. Si no sabe lenguas, comienza a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. If you don't know how to speak in tongues, begin to receive the gift. Y recibiréis poder. And you shall receive power. ¿Cuántos aquí no hablan lengua? Levante la mano rápidamente. How many of you don't speak in tongues? Lift up your hand. Y recibiréis and you poder. Shall receive power. Cuando tú oras en español, a los 10 minutos se te acaba el repertorio. When you speak in Spanish, in 10 minutes you'll. Pero cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, te puedes pasar 5 horas orando. But when you pray in the Spirit, you spend 5 hours. Y lo impresionante que ese idioma que nosotros hablamos, ese idioma que nosotros hablamos, that language that we speak,
ese idioma, that language, cuando nosotros, when we hablamos, we speak, dice Corintios que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Corinthians says that we speak mysteries and we speak with God. Yo estaba orando en lenguas. I was speaking in tongues. Ahora para la conferencia de Deborah's en Miami. For the Deborah's conference in Miami. Y yo comencé, pero yo no estaba así, lo que estaba era orando en lengua. Espíritu Santo, orar como conviene, yo no sé. So I was saying, Holy Spirit, I don't know how to, it's convenient to pray. Porque Romanos 8:26 dice que orar como conviene, no sabemos. For Romans 8:26 says to pray in a convenient way, we don't know. Pero que el Espíritu gime con gemidos indecibles. But the Spirit cries out with unspeakable cries. Y Él es el que ora. And He prays. Nosotros solamente prestamos nuestro cuerpo y nuestras cuerdas vocales. We just lend out our body and our vocal cords. Y cuando yo empiezo a orar en lenguas, so when I begin to speak in tongues, y Espíritu Santo, yo quiero, y especialmente cuando no quieres orar y dice tengo pereza o tengo hambre o no quiero orar o tengo sueño, empiezo a orar en lenguas. Especially when you're tired or you're hungry, you begin to speak in tongues. Y recibiréis poder. And you shall receive. Cuando hablas lenguas, when you speak in recibes tongues, poder. You receive power. Pero no dejen morir ese poder. But don't allow that power to die. Te lo dan, pero tienes que ejercitarlo. You need to exercise it. Entonces yo comencé a orar en lenguas. So I began to pray in tongues. Y de repente yo tengo una visión. And all of a sudden I had a vision. Y veo unas cataratas del cielo. And I saw this waterfall. Y bajan las cataratas del cielo. Waterfalls from heaven coming from heaven. Y comienzo a ver. And I began to see. Cómo las cataratas bajan. How the water fell. Hermosísimas. Beautiful. Impresionantes. Impressible. Cataratas del cielo ahí en el altar. Waterfalls that came from heaven. Y yo miré cómo bajaban las aguas. And I saw how the water fell. Pero las aguas eran rosadas. But the water was pink. Y de repente miré las flores. And all of a sudden I saw the flowers. Más bellas. The most beautiful. Flores de todos los rosados. Of all the pinks I've ever seen. Y blancas. And white. Y usted sabe que el rosado que yo vi significa unidad. And you know that the pink that I saw signifies unity. El rosado significa romance. Pink also means romance. El significado del rosado es amor. The meaning of pink es romance, is love, romance. Nuevo comienzo. New beginning. Femininidad. Femininity. Sí. Yes. Femininidad. Femininity. Porque a todas las femeninas gusta el rosado. Because all us feminine women, a los hombres like dicen que no les gusta el rosado porque a veces que se vuelven femeninos, que equivocados están. Some men say they don't like pink because they turn into a feminine, but they're wrong. Yo creo que el rosado se le ve más bonito a ellos que a nosotras. I think they look better in pink than us. ¿Verdad? Pues no tiene complejos, uno se pone el color que sea, ¿sí o no? Because when you don't have a complex, you wear whatever color you want. Y yo empecé a orar en lenguas. Y entonces empecé a ver el rosado ese. So I began to pray in tongues and I began y entonces empecé a ver todo. Y el Señor me habló. Y entonces yo oraba en lenguas. So I was praying in tongues and I heard. Veía y oraba. Oía, veía y oraba. I heard, I saw and I prayed. Y el Señor me daba la interpretación. And the Lord gave me the interpretation. La interpretación es que Él quería su altar para las mujeres. De ese color. The interpretation was that he wanted the altar in that color for his women. Por eso hicimos el altar en rosado. That's why we made the altar that pink. Entonces usted puede tener una situación. So you could have a situation. Y usted ve. And you see. Es más, usted trasciende. And you transcend. Y alguien me dijo. And someone told que hay un área del cielo. That there's an area que es idéntica a ese color. That's that color. Cuando el apóstol Maldonado hablaba del Espíritu Santo, when the apostle Maldonado spoke about the Holy Spirit, de repente yo me fui. All of a sudden I left. Yo no escuché más al apóstol. I couldn't hear the apostle anymore. No lo vi tampoco. I couldn't even see it. Yo me fui. So I left. Y cuando de repente veo una ciudad, and all of a sudden I see a city, y empecé a ver lo más espectacular. And I saw something spectacular. Mujeres increíblemente hermosas. Women who were incredibly beautiful. Caballos. Horses. Coches. Coches de caballo. Cart carriers. Y las carrozas eran de perlas. And these carts were made out of pearls.
Y las casas eran de perlas. And the houses were made las ventanas eran de perlas. The windows were made out of pearls. Esos peinados de esas mujeres y esas perlas que tenían. Yo no he visto mujeres más bellas que esas. I've never seen these, another woman more beautiful than these. Y yo estaba, Espíritu Santo, ¿qué es eso? And I said, Holy Spirit, what is y me dijo, esa es la ciudad del amor. That is the city of love, he y said. Y está en el cielo. And it's in heaven. Y es la ciudad del Espíritu Santo. And it's the city of the Holy Spirit. Señor, qué hermosura. Beautiful. Yo quiero vivir en esa casa, oiga. I want to live in that house. ¿Quién no quiere vivir así? Who doesn't want to live that way? Ahí sí viven las finuchis de verdad. Those are where the finuchis live. Ora en lenguas. Pray in tongues. Usted va a ser bello cuando deje de ser chismoso y chismosa. You're going to be beautiful when you stop gossiping. Ore, la oración nos quita el espíritu de chisme. Prayer takes out the spirit of gossip. Cuando vamos a orar, tenemos que ser de esa manera. When we pray, we must do it this way. Ay, Dios mío, qué rico es estar ahí. Oh, it's so nice to be el there. El problema es que cuando nos estamos con la humanidad nos daña. But when we're connected to humanity, humanity hurts. Dígale, Señor, ayúdame y enséñame a lidiar con mi humanidad. And I ask, Lord, vamos, teach me how to deal with humanity. Ore en el espíritu, cierre esos ojos. Close your eyes. Ora en el espíritu, ora en el espíritu, ora en el espíritu. Rebashon de rebacan de rebasaya. Ayúdame, Señor, a tomar la decisión de yo ser un mejor creyente. Help me, Father, to make the decision to be a better believer. Váyanse poniendo de pie las personas que no hablan lenguas. Era bacón de rebasaya, era bacón de. Yo no sé qué mi escudera me hace mi teléfono y yo aparezco una, yo no sé qué decir. No sé qué me hacen mis cosas. A ver, por favor. Let me see. Comiencen a orar en lenguas. Begin to pray in tongues. Por favor, las personas que están, por favor, acérquesele, los que están aquí adelante, especialmente esta fila, párese y váyase, párese al lado de uno que no. Mantenga la mano arriba, porque usted cuando está diciendo la mano arriba, está diciendo, yo quiero eso. Lift up your hands, because when you lift up your hands, you're saying, I want that. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la evidencia de hablar en otras lenguas. You shall receive power when the power of speaking other tongues comes over. Vaya, Nancy, vaya a buscar a alguien y ministrele. Go and minister. Vaya, vos acapa, pero los demás oran en lengua. Vamos. Everybody else prays in tongues. Y recibiréis poder rebacoche, rebacón, rebacete, rebacán, rebasoya. Vaya rápido, busque a alguien y párese delante. Go and look for someone and stand. ¿Quién no quiere esos misterios? ¿Quién no quiere? ¿Quién no? ¿Quién no? Las escuderas, por favor, las escuderas que vienen de Miami, vaya. Vaya, Laura, vaya. Go, Laura. Oche que rerememende que rebasón de rebacaraba, rebacam de rebasete, rebacore, besem de rebacaya, basotara. Y robosetara. Si hay alguien en las redes sociales que no habla lenguas, comienza, vamos, mamá. Tú necesitas ese poder para orar por tus hijos. You need the power to pray over your children. Vamos, hombre de negocios, tú necesitas ese poder. Men of business, you para orar that por ese negocio. Recatamarecitacatarabasonde. Errepacarebe. De escuderas. My armor bearers. Allá hay escuderas. Armor bearers. Pero escuderas llenas del espíritu. Aquí. Those armor bearers full of the spirit. Llenas del espíritu. Acá. Those are full of the spirit. Busque personas ahí. Rapaconde, rebasete, rebacoya. Pero usted abra su boca. Abre tu boca. Open your mouth. Y dile, yo quiero. And say, I want. Yo quiero. I want. Aquí las intercesoras que están aquí, vayan. Intercessors, go. Oshataba, corre, bere, 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 bere. Ere, bere, 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 bautízalos, Espíritu Santo, bautízalos con la evidencia de hablar en el lengua. Santa Rabakire Bersende, Arrequete Rebarabasende, Rebacate Rebesende, Rebacaya, Arrabacate Rebasi. Mira, ministra acá. Oye, estar aquí a él. Ayúdalo. Arrequete Rebasende, Cate Rebesende, Rebacaya. Allá arriba los músicos, bájense y ministren. Vamos, los que están llenos del espíritu, vamos, máximo, rapidito, no se queden allá pensándolo. Y recibiréis poder.
Solamente mueva su boca, mueve tu boca, mueve tu boca, mueve, dile: Señor, lo recibo, 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 yo lo quiero, yo lo quiero, Tama. Solo dilo, 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 ahora, ahora en español, yo lo quiero, yo lo quiero, bautízame, 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 allá en las redes sociales, reciba, reciba, reciba. Solo levante las manos. Levante la mano y recibe allá en las redes sociales. Allá comienza a levantar y comience a orar en lengua. Repa com de le misiti diriba som de repa cate reba su de bebé. Y ropo com de rebasito ropo com. O satara bacón de rebasita rabacón de rebasito. Mira aquí, José. José. ¿Ya? Padre, te damos gracias. We give you thanks. Y en esta hora todos vamos a recoger la ofrenda. So we're gonna pick up an offering. Así que vamos a pedir que usted comience a sacar su ofrenda en esta noche. So we're gonna ask you to pick up an offering now. Los verdaderos sacerdotes. The true priesthood. Eso es una de las cosas que hace adorar a Dios con sus ofrendas. Sacerdotisas, mujeres, matrimonios, jóvenes. Toda persona debe traer una ofrenda al tabernáculo. De hecho, en el tabernáculo del Antiguo Testamento, los primeros que traían sus ofrendas eran los sacerdotes, los líderes, los ancianos, toda persona. David hizo el tabernáculo conforme al Nuevo Testamento. David did the tabernacle according to the New Testament. Él convocó toda la familia. He convoked all the family. Ponga expectativa. Pon expectativa, por favor. Ponga expectativa. Put expectation. Yo sé que estamos en Estados Unidos. Yo lo sé. I know we're in the United States. Pero no permitas que el sistema de aquí te robe la presencia de Dios. But don't allow the system of here to steal. Te robe la demanda. To steal your demand. Poner demanda en lo que Dios tiene para su pueblo. Put demand in what God para has ti. For his people, for you. Amén. Amen. Y lo que vamos a aprender. And what we're going to learn. A ver, levante la ofrenda, voy a bendecir la ofrenda. So lift up your offering, I'm going to bless the offering. Levante la ofrenda. Lift up your offering. Levante su ofrenda. Lift up your offering. En la presencia de Dios. In the presence of God. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora. Father, I give you thanks. A mí me impactó lo que pasó en Nicaragua. What happened in Nicaragua impacted me.
pasó algo que nunca me había pasado. Something happened that had never happened before. Y es que los niños y los varones, and it was that the young kids and o sea, the men, los niños pequeños y los hombres, small kids and men, y mujeres, and women, comenzaron a darme dinero. They began to give me money. Me daban dinero they en gave, la mano. They gave me money in my hand. Yo no podía moverme atrás porque me empezaban a dar dinero. I couldn't move towards the back because they began to give me money. Y dije, wow, Señor, me impacta eso. And I said, wow, Lord, this impacts. Yo nunca había visto eso. I had never seen this. Entonces yo comencé a desatar. So I began to release la recompensa del profeta. The reward of the prophet. Y la pastora me escribió después que yo me vine. And the pastor wrote to me after I left. Y me dijo, profeta, ¿te acuerdas que mucha gente te dio dinero en la mano? And she said, prophet, remember when a lot of people gave you money in your hand? Y dije, sí, me recuerdo, me impactó eso. Yes, I remember, it impacted me. Y me dijo, tú desataste el 100% y también desataste la recompensa del profeta. You released 100-fold and the reward of the prophet. Y un hombre vino a testificar que él encontró en su cuenta el 800% de lo que dio. And a man testified that he found 800% of what he gave. Porque la palabra dice, the word lo dice says, la palabra. The word says, creed en Jehová. Believe in Jehovah. Y serás asegurado. Y estarás seguro. And you shall be secure. Seguro. Secure. Está hablando de paternidad, parece, ¿no? He was speaking about fatherhood. ¿Quién es el que se siente seguro, que tiene un padre, verdad? Un todo hijo que tiene un papá responsable con identidad, ¿qué hace? Every son that ¿qué hace usted cuando llega y papá está en casa? What do you do when father is at home? Cuando mi esposo Guillermo se va para las naciones. When my husband Guillermo goes to the nation. Y él no está en el cuarto. And he's not porque está room. En otro país. He's in another nation. Y se siente que no está. And you could feel. Pero cuando él está, se siente que but él está. He's there, you could feel it. ¿Verdad que sí? Right? Entonces, es así. So it's that way. Creed en Jehová, él es el Padre, Dios Padre. Believe in God, the Father, y estará Jehovah, seguro. And you shall be estamos sure. Seguros porque somos hijos de Dios. You shall be sure because you're y children dice, of God. Y creed en sus profetas. And believe in his prophets. Sus profetas. His prophets. Y and serás prosperado. You shall be prospered. ¿Usted crea la palabra de Dios que dice el profeta? Do you believe the word of God of what he says of the prophet? En este día levanto la ofrenda. So today I lift up Señor, my offering. Yo declaro como profeta. I declare as a prophet. Al 100. 100-fold. Y más que del 100. And more than 100. Según sea la siembra, according to the, your según seed, será la cosecha. You will, it will be the harvest. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta hora. In this hour. Yo oro por el dinero. I pray for por the la prosperidad de esta ciudad and the prosperity of this city, por la prosperidad de las familias the prosperity of the families. Señor Lord, tu palabra dice que tú tienes cuidado de la viuda your word says that you take care of the widow, del huérfano y del extranjero the orphan and the foreigner. Y en el nombre de Jesús and in the name of Jesus, en este día Señor today, Lord, yo pido que la recompensa I ask the reward, Señor para tus hijos acá en esta casa Lord of this house, por sus ofrendas of the children of the por house, su fidelidad for their loyalty, por su fidelidad contigo for their loyalty with you, por su diezmar y ofrendarte continuo for their continuous tithes and offerings, es que provea documentos a los emigrantes you will provide documents to the immigrants. Yo pido por la justicia del huérfano I ask for the righteousness de la viuda of the orphan, y del extranjero the widow and the foreigner. Pido por la justicia I ask for justice que defiende a la viuda that defends the widow, la justicia que defiende al huérfano the justice that defends the orphan, y la justicia que defiende al extranjero and the justice that defends the foreigner. Aún aquellos que tienen carta de deportación even those who have a letter of deportation, yo pongo demanda I put a demand. Señor amado loving y pido Lord. Que tú pones en ese momento y en esa cita and I ask that in that moment, in that tú pones un juez justo you put a righteous judge. Pones un ángel you put an angel. Para que intervenga a favor de tus hijos to intervene in favor of your children. Porque tu palabra habla because your words de que tú Señor tienes you, cuidado y si tú tienes cuidado and if you take care, cuánto más nosotros tenemos que tener cuidado de ellos we must take care of them, de la viuda of the orphan, del huérfano the, del extranjero widow and the foreigner. Tiene cuidado de sus cosechas they take care of their harvest. Tiene cuidado de hacer justicia they're careful of y obligas a los injustos and you obligate the
hacer justicia al emigrante, como aquella viuda que obligó al juez malvado, al juez ateo que no creía ni en Dios ni en hombres, ni le temía a nadie. Y la oración de la viuda obligó al juez malvado a hacerle justicia. Así yo pido que todo aquel que le planta la gana y le planta su gana no cederle los documentos a los emigrantes, en el cielo hay una demanda que estamos poniendo aquí en acuerdo, y es una demanda y sentencia a que los obligamos a que cedan documentos al que no los tiene, to release documents to those who don't have them. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, bendecimos el presidente de esta nación. We bless the president of this nation. Lo bendecimos. We bless him. Porque gracias a nuestras oraciones, because thanks to the él subió prayer, a ese lugar. He's up in that place. Nosotros peleamos por él. We fought for him. Y tu palabra nos manda que oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. So that we may live in a peaceful and joyful way. Lo bendecimos. We bless them. Bendecimos a los policías. We bless the policemen de migración. Of immigration. Que quieren venir a hacer maldad a los emigrantes. That want to harm the immigrant. Y los obligamos and we obligate a que nos hagan justicia. To do justice. Así como la viuda just as to the widow, obligó a aquel hombre a hacerle justicia. Obligated that man to do justice for her. Créalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Créalo, pueblo. Believe diga gracias, Señor. Yo lo creo. Yo lo creo. Dilo. Yo tengo la fe. Yo lo demando. Yo pongo esa demanda en el cielo. Y mi abogado se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ante ese Jesucristo, toda rodilla tiene que doblarse. Toda ley tiene que doblarse ante ese nombre Jesucristo, que fue el que le hizo justicia a la humanidad. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú como gran sumo sacerdote, Señor, y me levantaré, dilo, y me levantaré cada mañana y te diré gracias, porque tú eres mi abogado, tú eres el que me defiendes en la corte. Ese acta de decreto que está contra mí es quitado, el desechado, el acta de decreto es quitado, porque ya tú lo quitaste, y como ese acta de decreto fue quitado por ti, por tu sangre, porque tú eres el gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, traspasó la tierra, traspasó el infierno, traspasó la muerte, resucitó la muerte, traspasó la muerte, traspasó nuevamente, resucitó y traspasó la tierra otra vez, traspasó la atmósfera, traspasó el cielo, traspasó el segundo cielo, remamanda, Rabacander, traspasó el segundo cielo y a todo potestad de gobernador y principado, y ese es el Cristo, ese es el abogado, el cual me defiende. Dilo. Y el que no lo crea, prepárate, porque vas a ser, porque el que está en el cielo, el que hizo el ojo no verá. For those, hey, the ones that didn't have it. Y el que hizo el oído no oirá. Hey, ese ve y oye y te ve también. Ese hizo el ojo. He created the eye. Si él hizo el ojo no te verá. If he created the eye, si él hizo el oído no te oirá. If he created the ear, can he hear you? No te hará justicia en los cielos. Will he not do righteousness for you? Oh, más en de rebacae. Gracias, Señor. Puedes recoger la ofrenda. Let's pick up the offering. Sellamos tu ofrenda, Señor. We seal the offering. Lo que pasa es que los cristianos tienen que aprender a creer. Pero si está más frío que una nevera, mijito, ¿qué espera usted? If you're colder than a refrigerator, what? Más frío que una nevera y no se mueve ni un hielo echándole agua caliente. You don't even move, even you put. Ese no se suelta ni tú sabes. You don't move. Oh, shama, cándereme.
Dile al que está al lado, ¿oíste? Tell the one that's next to you, did you hear? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Condiciones para que nuestras oraciones sean escuchadas. Conditions for prayers to be heard. Dilo. Say it. Condiciones para que nuestras oraciones sean escuchadas, contestadas. Conditions for prayers to be answered. La oración es uno de los mayores privilegios y ministerios que cada creyente puede tener. Prayer is one of the biggest privileges that a believer could have. Hoy en día vemos un gran número de creyentes que no tienen una relación con Dios porque no saben orar. A great number of believers do not have a relationship with God. They don't know how to pray. Para esas personas el cristianismo se ha vuelto una religión. For those people, Christianity has just become a religion. ¿Y qué es una religión? And what's a religion? Muerta. It's dead. Religión es muerte. Religion is dead. La religión está muerta. Religion is dead. Yo no tengo religión, yo tengo relación. I don't have religion, I have relationship. Dígale que está al lado, yo no tengo religión. Tell the one that's next to you, I don't have religion. Yo tengo una relación. Tell them I have a relationship. ¿Cómo está su relación? How's your relationship? ¿Cómo está su relación? How's your relationship? ¿Está muerta o está viva? Is it dead or alive? Donde no hay vida, no hay relación personal. There's no personal relationship. Donde no hay vida, where there's no life, no hay relación personal. There's no personal relationship. Dígalo otra vez. Say it again. Otros tienen una vida de comunión con Dios inestable. Others have an unstable life of communion with God. Y como resultado, no disfrutan lo mejor de él. And as a result, they don't enjoy the best of him. Toda persona que busca ser un discípulo de Cristo, all people who seek to be a disciple of Christ, necesita aprender a orar efectivamente. You need to learn to pray effectively. ¿Cuántos discípulos hay acá? How many disciples are here? No. Levánteme la mano. Lift up your hand. Entonces vamos a ver, todo discípulo de Cristo necesita aprender a orar efectivamente. All disciple of Jesus must learn to pray effectively. ¿Cómo usted dice que es discípulo de Cristo y usted no tiene una relación con Dios? How can you say you're a disciple of Jesus and you don't have a relationship with God? Y solamente buscas a Dios cuando te conviene. And you only seek God when it's convenient to you. ¿Cuánta gente en redes sociales tiene comunión con Dios y otros no tienen? How many people through the social media have a relationship with God and others don't? ¿Cuántas mamás y cuántos papás How many mothers and fathers necesitan tener una relación personal con Dios por causa de los hijos que tienen? Need to have a relationship with God because of the children they have. Pero ni le importa a Dios, but they don't care about God, ni le importa a su mujer, they don't care about their woman, o su marido, or their husband, y tampoco le importan sus hijos. Nor they care about their children. ¿Qué clase de individuo, no? What type of individual? ¿Usted cree que esa persona recibe algo de Dios? Do you think this person receives something from God? ¿O van a la iglesia y un día sí, hoy te quiero, hoy te amo, hoy tú sabes? So they go one day to church. Vienen a la iglesia. They come to church. Y se sienten wow. And they feel wow. Y es que después que se van al siguiente día ya no quieren saber de Dios ni de la iglesia. So the next day they leave from the church, they don't want to know from God nor the church. Dice la palabra que el de hombre de doble ánimo no espere recibir nada de Dios. The Bible says that the double-minded man do not expect to receive anything. Ahí ve usted por qué tanta derrota en los cristianos. Now you see why there's a lot of mishap in the Christian. El hombre de doble personalidad. The man with double personality. ¿Tú no necesitas estar en un manicomio para tener doble personalidad? You don't need to be in a crazy house to have personality. ¿Y quiénes son los que tienen doble personalidad? Who are those who have a double personality? Usted ha hecho una liberación y tiene que ir al psiquis. So, demonio de doble personalidad, fuera del psiquis. Double-minded demon, get out from your psyche. ¿Por qué tiene demonio de doble personalidad? That they have a demon of a double personality. O sea, de esquizofrenia, maníaco, enfermedad mental y confusión. Of schizophrenia and mental problem. Hoy son una cosa, mañana son otra. So today they're one person and tomorrow they're another. Y no se mantienen en una identidad. And they don't maintain themselves in an Yo me hice cristiano. I became a Christian. Yo sigo siendo cristiano. I continue to be a Christian. No me importa lo que la familia diga. I don't care what the family No me importa lo que el vecino diga. I don't care what my neighbor says. No me importa lo que diga nadie. I don't care what anybody says.
Usted tiene que convertirse de verdad en cristiano verdadero. You must turn into a true Christian. A mí que no me decían cuando me convertí. What did they not tell me when I converted? La evangélica que ora cuando come. The evangelical that prays when she eats. La evangélica que botó todos los pantalones que tenía. The evangelical that threw out all the pants that she had. Porque me hice cristiana de verdad. Because I became a true. Y yo creía todo y me dijeron bote los pantalones y lo boté. So they told me throw away the pants and I threw them away. Me dijeron bote las joyas y yo boté las joyas. They told me throw away your jewels and I did. Así mismo. Porque como yo creía todo, I believed it all. Pero después me di cuenta que era un demonio de legalismo y dije, no, venga para acá mis joyas, Señor. But then I found out that he was a legalism demon. ¿Qué pasó con mis pantalones y mis joyas? ¿Dónde las boté? Ya era demasiado tarde, pero bueno. And give me my pants back. Y mi familia me atacaba. They attacked my family. Te lavaron el cerebro, este evangélico, me lavaron el cerebro, el alma, la sangre, todo me lavaron. They brainwashed. Todo me lavaron. Soul and my brain and everything. Y entre más me ataques, más voy a buscar a Jesucristo, el Señor. And the more you attack me, the more I'm going to seek Jesus of Nazareth. No los bendecía mucho, peleaba, pero se le decía sus verdades a estos hipócritas religiosos. I would tell the truth to the religious hypocrites. Ya no son hipócritas, gracias a Dios. Ya son cristianos y son pastores y pastoras. They're no longer hypocrites. Now they're pastors and pastors' wives. ¿Qué es la oración? Dígale al vecino que está ahí, ¿qué es oración? Tell your neighbor, what is prayer? La oración es hablar con Dios. Prayer is to speak to God. Comunicarse efectivamente con Él. To communicate with God effectively. Es un diálogo donde derramamos nuestro corazón delante de su presencia y donde además Dios también nos habla. It's a dialogue where we pour out our hearts before His presence and He also speaks to us. ¿Cuál es el corazón de Dios hacia nuestras oraciones? What is the heart of God towards our prayers? En nuestro Padre. It's our, He's o sea, our Father. ¿Cuál es, otra vez, cuál es el corazón de Dios what hacia is, nuestras oraciones? What is the heart of God towards our prayers? Este es el corazón de Dios. This is the heart of God. En nuestro Padre. He's our Father. Y está dispuesto. And He's willing, listo, ready, para contestar las oraciones de sus hijos. To answer the prayers of His children. Dios anhela oír nuestra voz y contestar nuestras oraciones que sean conforme a su voluntad. God desires to hear our voice and to answer the prayers that are according to His will. Si permanecéis en mí, if you maintain, dile que está al lado, stay in si me, permaneces en mí, if you stay in me, lo dice la palabra de Dios, the word of God says, que si permanecemos en Él, if you stay in him, dice, si permanecéis en mí, if you stay in him, y mis palabras and my words permanecen en vosotros, are in you, pedid, ask, diga, pide, say, ask, diga al hermano que está ahí, pide, tell the one that's next to you, ask, dile otra vez, pide, tell him again, ask, decirle, pide, tell him, ask, ¿cómo es? How is it? Dile, pide. Ask, tell him, ask. Pide. Ask. ¿Qué? Dile, ¿qué pido? Dile, ¿qué pido? Tell him, what do I ask? Pedí todo lo que queráis. Ask everything you want. Y os será hecho. And it shall be done. Juan 15, versículo 7. John 15, 7. O sea que la palabra de Dios tiene que permanecer. So the word of God has to stay. ¿Y sabes por qué Dios quiere que la palabra permanezca? So you know the word remain. Porque cuando usted tiene una circunstancia, ¿usted cómo se va a defender? So when you have a circumstance, how are you going to defend yourself? Yo una vez estaba en un lugar buscando un bus, esperando un bus a las 5 de la mañana. One day I was at a certain place waiting for a bus at 5:00 in the morning. Y se me apareció un hombre tan grande. And this big man came. Y era tan navy blue que no se veía en la oscuridad. And he was so navy blue that you couldn't see him in darkness. Pero como yo me sabía de memoria y de en mi espíritu el Salmo 91. But since I knew in my spirit and by memory in Psalms 91. Y me puso el pie arriba de la silla del bus donde yo estaba sentada. And he went and put his foot on the seat. Yo nada más miré así y dije, el que habita el abrigo del Altísimo dice Jehová, mi esperanza y mi castillo, y en él yo confiaré, y empecé y le receté todo el Salmo 91. Cuando abrí los ojos había desaparecido. And when I recited all Psalms 91 and when I opened my eyes he had disappeared. Y si la palabra no hubiera permanecido, ¿yo qué hubiera hecho? And if I have not remained in the word, what would I have done? Apréndaselo.
Learn it. Y yo habito bajo el abrigo del Altísimo. I abide under the shadow of the Most High. Y digo a Jehová mi esperanza. He is my hope. Y mi castillo, mi Dios en quien yo confío. My fortress in whom I porque shall Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas me cubre, y debajo de sus alas estoy seguro, y escudo y adarga es tu verdad, y no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1,000 y 10,000, mas a mí no llegará, y ciertamente los ángeles son enviados para que me lleven en brazos, para que mi pie no tropiece en piedra. Si mi palabra permanece, o se la vuelvo a leer otra para que no se olviden nunca jamás. Let me read it again so you never forget it. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. If you remain in me and my words in you, ask everything. Dios será hecho. And it shall be done. Y el Salmo 91 es un salmo de paternidad. And Psalms 91 is the Psalms of fatherhood. ¿Quién es el que protege? Who's the one that protects? Un padre. A father. ¿Quién es un protector? Who's a protector? Un padre. A father. A ver, hermana, ¿cómo usted se siente cuando su esposo llega? How do you feel, sister, when your husband arrives? Ya llegó este tipo y me va a decir que las tortillas están rock and rolleras, hermana. This guy just came in and he's going to tell me the tortillas are no good. Ya me hace que los frijoles están salados. He's going to tell me that the beans are salted. Porque ese hombre es un patán. En vez de darte la gracia, empieza a criticarte. Because he's a bad man. Instead of giving you thanks, he begins to criticize. No es un papá, es un patán. He's not a father, he's a evil man. ¿Sí o no? Qué chévere se siente cuando uno le dicen qué rica te quedó la comida. How good does it feel when someone tells you, oh, the food tastes so good? Cuando mi esposo me dice, ay, qué rico te quedó el café, me hace el día. When my husband says how delicious the coffee you made was, he makes my day. Y otro que viene ahí con él a hacer ejercicio dice, uy, ese café que usted hace, yo pago $50. And another one that comes with him to do exercise, the coffee you made, oh, I'll pay $50 for that. Digo, no, mi café no vale $50. Well, no, my coffee is not worth $50. Mi café tiene café Valdez. De Colombia. Valdez coffee from mi Colombia. Café tiene panela. It has panela. Y stevia. Stevia. Stevia o stevia. Importa, stevia. Ahí dice en español stevia. Yo... In Spanish it says stevia. Y mi café tiene el café de grano. And my coffee has grains of coffee. Se hace café de grano. It's grained. Yo muelo el café en mi máquina de café. And I grain it in my coffee maker. Y además tengo un café Valdez que viene con chocolate instantáneo, y es Valdez con café y chocolate. So I also have a Valdez coffee that comes with chocolate and it's instant. Y todo eso yo le echo al café. And I put all of this in my coffee. Ese café no vale $50. That coffee is not worth $50. Olvídate de eso. Forget about that. Él es nuestro padre. He is our father. Y está listo para contestar las oraciones de sus hijos. And he's ready to answer the prayers of his children. Dios anhela oír nuestra voz. God desires to hear our voice. ¿Usted se imagina cuando Dios oye cada voz de cada uno de usted? Can you imagine when God hears each and every Él quiere one of our oír voices? Una voz. He wants to hear que lo invoca. That invokes him. Pero nosotros tenemos que tener la palabra. But we must believe the word. Porque ahí lo dice, si permanecéis, permanece en mi palabra. Because it's that here, remain in my word. Amén. Amen. Dios desea contestar nuestras oraciones. God desires to answer our para prayers. Que se cumpla nuestro gozo. So our joy could be complete. Hasta ahora, dice la palabra, hasta ahora, till today, the word nada says, habéis pedido you've never en mi nombre. In my name. Pedid y recibiréis ask and you shall receive. Para que vuestro gozo sea cumplido. So that our joy could be complete. Juan 16:24. John 16:24. Vuelvo a leerle al hermano, vuelvo a leérselo otra vez. Hasta ahora, till today, nada habéis pedido en mi nombre. You've not asked for anything in my name. O sea, el Señor está diciendo, nada habéis pedido, pide. The Lord is saying you haven't asked for anything, ask. Pero Señor, ¿qué te pido? Pedirle una casa, pedirle la residencia, Señor. But Lord, what do I ask? Ask him for a house. Como yo permanezco en tu palabra.
Y tú concedes las peticiones de mi corazón. So because I remain in your word and you will give me the petitions of my heart. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. But till today you haven't asked for nothing in my name. Pedid y recibiréis. Para que vuestro gozo sea cumplido. So that your joy could be complete. Juan 16:24. John 16:24. Él concede las peticiones de tu corazón. He will give you the petitions of your heart. Sí. Yes. Pero para que él concede las peticiones de tu corazón. But so that he gives you the petitions of your heart. Tú debes tener el corazón conforme al de él. You must have your heart according to his. ¿Sabe por qué no recibes? You know why you don't receive? Porque no tienes tu corazón conforme al de él. Because your heart is not in his will. Tú tienes un corazón conforme al tuyo. You have a heart according to your own heart. Conforme a tu ego. Conforme according a tu voluntad. And your will. Conforme a tu ley. According to your law. Conforme a tu gana. According to your, buscas a Dios cuando te da la gana. You seek God when you want. No es cuando te da la gana, es cuando Dios te llama. It's not when you want, it's when God calls. Cuando no te venga el sueño de noche, corre. When you don't have sleep at night, run. Profeta, ¿y qué pasa si yo corro y nada? Prophet, what happens if I run and nothing happens? Ese no es tu problema. That's not your problem. Tu problema es correr a él. Your problem is to run to him. Dígale al que está al lado, corre a él. Tell your neighbor, run to him. ¿Cuántos tienen el corazón conforme al de Dios? No levante la mano. How many of you have your hearts according to God's heart? Don't lift up your hand. ¿Cuánto dice que tienen el corazón conforme al de Dios y cuando el emigrante llega a hacer el patio le da $30? How many say that you have your heart according to God and when the immigrant comes you give him $30 when he does your lawn? No, vamos un poquito más, le da 60. No, you give him 60, let's go a little bit more. ¿Qué tú me dices de eso? What do you tell me about that? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú tienes el corazón conforme al de Dios? Do you have your heart according to God? Un día vino una persona y me dice, profeta, dale 60 porque es emigrante. One person came one day and told me, give him 60. Y yo le digo, ¿qué dijiste? And I said, what'd you say? ¿Qué dijiste? What did you say? ¿Te crees que yo le voy a robar a un emigrante? You think I'm going to steal from an immigrant? Cuando Dios me manda que tenga cuidado de la viuda, del huérfano y del extranjero. When the Lord told me to take care of the widow, the orphan and the foreigner? No. Así no es la cosa. No, it's not. Muchos se van a arrepentir hoy. Many of you are going to repent today. Muchos se van a arrepentir hoy de eso, porque aquí hay muchos que al inmigrante, los mismos latinos, the same, tratan al inmigrante como tú sabes, como basura. The same Latin people treat the immigrants as trash. ¿Qué le parece? What do you think about that? Nada que ver. None of that. Nada que ver. None of that. ¿Y tiene el corazón conforme al de Dios? Do you have your heart according to ¿Usted God? ¿Cree que Dios trata a un inmigrante así? Ay, yo no sé por qué me estoy metiendo en los inmigrantes. Do you think that God treats an immigrant like that? Dios sabe por qué. God knows bueno, why. ¿Seguimos? Let's continue. Y él concederá las peticiones de tu corazón. And he shall give you the petitions of your heart. Tenemos que tener un corazón conforme al de Dios. You must have a heart according to God. ¿Qué es lo que decía David todos los días? What did David say every day? Crea en mí un corazón limpio. Create in me a clean heart. Y pon un espíritu recto dentro de mí. And put a righteous spirit inside. ¿Cómo se trata a sus hermanos? How do you treat your brothers? Dime algo, ¿cómo usted trata a sus consiervos? How do you treat your servants? ¿Cómo usted trata a los pastores que te han levantado y te han honrado? How do you treat the pastors that hablan mal de ellos? Do you speak bad about them? ¿Cómo los tratas? How do you treat? ¿Tú honras al que te levantó? Do you honor the one who lifted you up? Vaya y póngase a cuentas con su gente. Come in accord. Go and go and la honra es muy importante y la deshonra. Honor is very Señor important. Me decía en la mañana, pues decía, Señor, ¿qué harás tú con tanta deshonra hacia los profetas? And the Lord said to me, I told the Lord this morning, what will you do with so much dishonor with the prophets? Y los que son de nuestro nivel. And those who are in our level. Y me contestó yo con mi cara en el piso. And he answered me, and my face was on the floor. Con la misma medida que te miden, serán medidos. With the same measure they measure you, they shall be measured.
Vete y arregla cuentas. Go and set. Si tú haces honrado a los que están a tu nivel, if you're dishonored, those un corazón conforme level. Al de Dios, ¿sí? A heart according to God, yeah. ¿Cómo tú has tratado a los hermanos que son de tu nivel? How have you treated your brothers that are at your level? ¿Cómo tú has tratado al que está abajo? How have you treated the one that's below you? El otro día me decía uno de mantenimiento, profeta, usted sabe que la única persona que nos defiende aquí es usted. A person from maintenance told me one day, you know, prophet, that the only one that defends us is you. Y es verdad. And it's true. Es verdad. It's true. ¿Para qué yo me voy a lamberle a los poderosos? Why am I going to go suck up to the powerful ones? Ya son poderosos, ¿para qué quiere que le lamban? Si ya está poderoso. They're already powerful, why do they need that? Poderoso para que se caiga de un porrazo por ahí. Powerful so that he could fall on his face from there. Pongámonos a cuentas. Let's get ourselves straight. Un corazón conforme al de él. A heart according to his. Un corazón conforme al de Dios. A heart according to God. ¿Cuántos minutos tenemos según la agenda que está aquí que nos dieron? According to the agenda that we have here, how many minutes do we have? Vamos a respetar las agendas que nos dan las autoridades. Let's respect the agenda that our authorities give us. Dios quiere que oremos. Dice, no hay nada que nos traiga más gozo que cuando Dios contesta nuestras oraciones. There's nothing more that brings more joy to us than when God answers our prayers. Mira, hermano, uno se siente tan chévere. So we feel so cuando good. Dios le contesta a uno. When God answers prayers. Cuando yo estaba en Nicaragua. When I was in Nicaragua, yo salí al balcón. I went out to the balcony. Y comencé a decirle, Señor, tell the Lord, yo quiero. I want. Porque como yo tengo revelación de lo que es la lluvia. Because when I have revelation of the rain. Porque cuando los sabios hablan, yo callo y escucho. So when the wise speak, I remain silent and I listen. Cuando el apóstol Maldonado habla, yo pongo el oído. When Apostle Maldonado speaks, cuando está I listen. Arriba. When he's up there. Porque cuando está en el púlpito, él ya no es mi esposo, es el apóstol. Because when he's in the pulpit, he's no longer my husband. Y por eso yo danzo, yo brinco, yo recibo, yo qué chévere. ¿Por qué yo me voy a perder la bendición tú? That's why I dance and I jump, because I'm not going to lose my blessing. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Usted me ha visto ahí con la cara arrugada y amargada y tomando pastillas para la depresión? Have you ever seen me wrinkled and bitter and taking pills for depression? Que se las tome el diablo y que se vaya para el hospital del infierno. Let the devil take them and that he could go to hell with them. Gracias, Señor, que a mí la depre. Thanks to God because depression. A lo mejor me ha dado porque nadie diga que no. Ay, yo no. Ay, por favor, ¿usted se cree mejor que Elías o qué? Oh. Maybe I've gotten it because maybe some of you say, oh, not me, but are you better than Elijah? Yo todavía no he encontrado un tipo como ese. I've never found another man. No lo he visto todavía que se pare y le diga, así te dice el Señor, en cuya presencia estoy. Te voy a arrancar la cabeza hoy, bruja, y tus 400 profetas, chácate. I'm going to cut off your head, you voy a desatar el hacha y te voy a quitar todas esas cabezas de serpiente que tienes a tu lado. I'm going to release my axe and I'm going to cut all those serpents that you have around you. Estamos en guerra, ¿no? We're in war, ¿no? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Quién se cree mejor que Elías? Who's better than Elijah? Nada que ver. ¿Sí o no? Yes or no. ¿Sí o no? Yes or no. No, pero que Elías le dio depresión. Oh, but Elijah got depression. Porque esa vieja, la tipa esa. But that woman. Lo agarró agotado. Porque el agotamiento es una puerta abierta because al enemigo. She weakened him. That's also. Por eso cuando usted esté agotado, no invente. So when you're tired, don't invent. Cuando usted esté agotado, no maneje su carro. So when you're tired, don't drive your car. Y si usted es predicador, menos. And if you're a preacher, don't do cuando usted está agotado, when you're tired, y está en otra nación, and you're in another nation, no prenda el televisor. Don't turn on the TV. Cuando yo voy a las naciones, no prendo el televisor. When I go to the nations, I don't turn on en the TV. En Miami prendo el televisor, pero en las naciones no. In Miami I turn on the TV, but not in the nations. Uno está vulnerable a cualquier cosa que oye o que ve o que siente.
We are very vulnerable to whatever we see or we feel. No entre al sexo opuesto a su cuarto, aunque esté la secretaria y estén las asistentes y está la intercesora. No entre ningún sexo opuesto a su cuarto. Don't allow an opposite sex to come into your room, even if your secretary. ¿Por qué, profeta? ¿Por qué? Why, prophet? Contéstese usted sola. Ask yourself. Answer yourself. Mm-hmm. Entonces, then, tienes uno que irse a orar. We must go pray en el Espíritu. In the Spirit. Y ponerse a fortalecerse en espíritu, en alma y en cuerpo. And strengthen your body, mind, and spirit. A mí me gusta escuchar a los científicos. I like to listen to cuando scientists hablan del agua. When they speak of water. Porque ellos dicen que el agua. Yo escuché a uno hablando y dijo, el agua, siempre usted mire la manera que cuando no hay lluvia, clame por lluvia, porque la lluvia limpia la atmósfera. Because they say, there's no rain, cry out for rain, because the rain cleanses the atmosphere. Las moléculas venenosas que están en el ambiente se van con el agua. The venomous molecules that are in the ambient leave. Cuando usted haga una liberación, entrese a la ducha fría y dese una ducha fría y caliente. When you go into deliverance, go into the bathtub and take a bath in cold water. Y descontamínese, como dice Corintios, de toda contaminación de carne y de espíritu. And decontaminate yourself like Corinthians says of all body and soul. Si usted estuvo en un lugar contaminado, sálgase y descontamínese. If you were in a contaminated area, get out and decontaminate. Si usted va a entrar a un lugar contaminado, primero cúbrase con la sangre de Jesús antes de entrar a ese lugar. If you're going to enter a contaminated place, cover yourself with the blood of Jesus. Y póngase la armadura. And put on the armor. Pero si usted no ora, ¿cómo te vas a poner la armadura, hombre? But if you don't pray, how are you going to put on the armor? ¿Cuándo se la va a poner? When are you going to put it? Si ni siquiera ora ni por el sándwich que se va comiendo. You don't even pray for the sandwich that you're going to eat. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces tenemos que aprender eso. So we must learn. Cuando yo estaba en Nicaragua, when I was in Nicaragua, yo salí por el balcón. I went out to the balcony. Le dije, Padre, and I said, Father, yo te pido, I ask you, que la caiga un aguacero sobre Nicaragua. That a great rain comes to Nicaragua. Y yo estaba arriba en el 8th piso. And I was on the 8th floor. Y yo alcé mi mano. And I lifted up yo my quiero ver las cataratas que se desatan, Señor. And I want to see the waterfall. Te lo pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Jesus. Porque yo quiero ver una señal de la liberación de Nicaragua. Because I want to see a sign of the deliverance of Nicaragua. Pasaron 2 horas. 2 hours went cuando salí vi en la ventana, when I en el balcón, the window, in the balcony, y el aguacero que venía de las montañas por toda esa ciudad. And the big storm that was coming through the mountains over the city. Y después me mandaron una noticia. And then they sent me some news. Era un profeta. A prophet. El campo indio maíz de Nicaragua, que es uno de los territorios más grandes proveedores de maíz, se estaba quemando. A big territory in Nicaragua that produces corn was burning up. Y habían anunciado desastre nacional por causa de que se estaba quemando el maíz, el territorio, el lugar. National disaster because the territory was being burned up. Pero dijeron, ocurrió un milagro. But they said, a miracle occurred. Cayó un gran aguacero y paró el fuego, la candela que estaba quemando. A great waterfall came and stopped the burning of the territory. Mire que Dios es misericordioso, oye. See, God is so merciful. Yo no sabía nada. And I didn't know nothing. Yo no estaba viendo noticias ni televisión ni mucho menos. I wasn't watching TV nor news or anything. Además, la televisión a veces habla muchas mentiras. And TV, by the way, speaks. Entonces, qué hermoso cuando uno sabe que las oraciones Dios las contesta, ¿verdad? So it's so nice to see how God answers prayers. O sea que no hay cosa más hermosa que nos dé esa satisfacción y el gozo de saber que las oraciones fueron contestadas. So there's greater joy and satisfaction than to know that our prayers are being answered. Pastora Blanquita, lloré por la muchacha que tenía carta de deportación con su hijo. Pastor Blanquita, I prayed for the young girl that had a letter of deportation. Y el pastor me vino a pedir, profeta, ahora por una muchacha que tiene mañana carta de deportación y tiene yo le dije, ajá, ¿y dónde está? And I told him, where is she? Porque yo discerní que él la tenía por ahí lista para echármela para que llorara. Because I discerned that he had her hidden there ready for me to pray for her. Y
cuando la trajo, ahora le digo, métete a orar, métete. Yo le dije, como quien dice, métete en la atmósfera en que estamos nosotros con Nazaret. And I told the young girl, get into the atmosphere that I had with Nazareth. Y ese día yo estaba en vacaciones. And that day I was on vacation. Y yo le dije a la pastora, préstame un cuarto porque tengo unos deseos de orar. And I told the pastora, I have, lend me a room because I have desire to pray. Yo quiero estar con la presencia. I want to be in his presence. Y me dije, dame un cuarto en la iglesia. Give me a room in the church. Porque ahí puedo gritar, en el hotel no puedo gritar. And that's where I could scream, because I cannot scream in the hotel. Y era Dios que quería que yo fuera por esa niña. And it was God that wanted me to go to pray for that child. Y cuando vino la muchacha, oramos. And when that young woman came, we prayed. Y ya el otro día la iban a despachar para su país. And the next day they were going to deport her to her land. Y oramos. We prayed. Y al otro día la muchacha regresa. And the next day the woman, llama a su pastora, le dice, pastora, me regresaron para atrás. And they said, pastor, they sent me back. ¿Qué? O sea, el gozo que usted recibe cuando sus oraciones son contestadas. So the joy that you receive when your prayers are answered. Pero si no tienes comunión con Dios, ¿cómo vas a orar? But if you don't have communion with God, how si su palabra no permanece en ti, vos. If his word does not remain in you. Agarre la palabra y bombardee la casa, su oído, escúchela por la aplicación, escúchela por prédica, escúchela por leerla, escúchela por lo que sea, pero dele. Take the word and listen it through audio, read it, listen through all means, but read it. ¿Qué significa 19:12? No me haga esa hora es de Europa o de la China o de dónde es. What does that mean? 19:20. Entonces mira, dice. Diez condiciones para obtener respuesta a nuestras oraciones. 10 conditions to have your prayers answered. Orar al Padre como hijos. Pray mas to the tú Father, cuando ores. Then you, vamos when a ver pray, esta. Mas tú, diga conmigo, mas tú cuando ores. But when you pray, ¿qué? What? Mas tú cuando ores, when you pray, entra en tu aposento, enter into the secret place, y cerrada la puerta, close your, ora a tu Padre que está en secreto. Pray to the Father that is in secret. Mire, los últimos dos días que lloré por las Débora, mujeres. The last 2 days that I prayed for Deborah. Yo me metí a un lugar. I went into a place donde nadie me podía encontrar. Where no one could find me. Nadie. No one. Y me metí a ese lugar. And I went into this place. Es un baño chiquito que tengo. It's a very small bathroom. Cerré la puerta. Close the door. Y ahí horas y horas. I spent hours and hours. Y era esta oración. And it was this prayer. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. When you pray, go y cerrada la puerta. And close the door. Ora a tu Padre. Pray to the Father. Pero tienes que orar como hijo. But you must pray from Jesucristo being dijo, y diréis así. And Jesus said, and you shall say ¿cómo like es? This. How? ¿Cómo es? How is it? Y diréis así. And you shall say, Padre nuestro que estás en los cielos. Heavenly Father, that o sea, Jesús le dijo, primero tienes que aprender a ser hijo para que le digas Padre. So Jesus said, first you have to be, learn to be a son in order to be, call him Father. Mas tú cuando ores entre tu aposento. So when you pray, go y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. And when you close the door, pray to y tu Padre, o sea, mi Padre. So your father or tu my padre, father, mi padre, your father, my father, tu padre, your father, mi padre, porque él es mi padre. Because he's my father. Yo no sé para qué es para ti, pero él es mío. I don't know what he's to you, but he's mine. ¿Es suyo o no es suyo? Is he yours? Es más, yo me atrevo a decirle más allá, mi padrecito. I go further and I say my daddy. Mi padrecito. My daddy. Y yo le decía mi padrecito. My daddy. Y como me caía un quebrantamiento y un llanto. And all of a sudden I started to cry. Que yo no podía parar tres horas de llorar en su presencia. I couldn't stop praying for 3 hours in his presence. Su presencia era tan fuerte. His presence was so strong. Que yo no podía parar de llorar. That I could not stop crying. Yo no pedía, yo lloraba. I couldn't ask, I just cried. Yo gemía. I just cry por las mujeres de las naciones, for the women of the nation, pidiéndole que me diera pan para ellas, asking him to give me bread to give them, pidiéndome que le diera la liberación, asking him to give me deliverance for them, pidiéndolo que las invadiera con su amor y su paternidad, asking him to
invade them with his love and protect them. Pidiéndole porque la conferencia ministrara a ellas. Asking him for the conference to minister their life. Yo no le estaba pidiendo por mí. I wasn't asking for myself. Estaba pidiendo por la conferencia. I was asking for the conference. Y mira. And listen. Dice, y tu padre que ve en lo secreto, and your father that sees in secret, te recompensará en público. Shall reward you in public. ¿Cuál fue la recompensa? What was the reward? Ustedes vieron la recompensa. You saw the reward. Dele la gloria a Dios. Give the glory to God. Número dos. Number two. Ora en el nombre de Jesús. Pray in the name of Jesus. ¿Por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Why must we pray in the name of Jesus? Diga conmigo, orar. Say with me, pray. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. ¿Qué me dijo un ex satánico? What did an ex Satanist tell me? Dijo, cuando tú oras, when you pray, tú nos asustas. You scare us. Nosotros nos sentimos asustados por tus oraciones. We feel scared. Porque cuando tú oras en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. When you pray in the name of Jesus, the Son of the living God. Me dijo, tú estás diciendo el nombre y el apellido. You're saying the name and the last name. Porque muchos se pueden llamar Jesús. Because many could call themselves. Pero tú dices en el nombre del Hijo de Dios. But you say in the name of the Son of God. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. In the name of Jesus, the Son of the living God. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dilo, dilo. The living God. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. In the Son of Jesus Christ, the Son of the living God. Está diciendo en el nombre de Jehová el Shaddai. Está diciendo en el nombre de Jehová el Adonai. Está diciendo en el nombre de Jehová Elohim. Está diciendo. You're saying. 400 nombres de Jehová. 400 names of Jehovah. Porque debemos orar en el nombre de Jesucristo. Why must we pray in the name of Jesus Christ? Y Jesucristo se acercó y les habló diciendo. And Jesus Christ came close and told them. Toda potestad. All power. O sea, hay una potestad. Oh, so there's a power. Un derecho. There's a un right. Título. A title. Hay un título. There's a title. Diga conmigo, hay un título. There's a title. Say with dilo, me. Dilo, hay un say it. Título. There's a title. Dilo. Say it. Hay un título. There's a title. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. And Jesus came close and spoke and said. Toda potestad. And said, all power. Me es dada. Has been given. En el cielo. Heaven y en la tierra. And on earth. Mateo 28, 18. Matthew 28, 18. Y toda potestad me es dada. Toda potestad. And all power. O sea que cuando usted habla en el nombre. So when you pray in the name. De Jesucristo. Of Jesus Christ. El Hijo de Dios. The Son of God. Usted está presentando un derecho. You're presenting a right. Un nombre. A name. Que fue puesto sobre todo nombre. That was put above every name. Por eso toda rodilla. That's why all. Por eso cuando la iglesia habla en el nombre de Jesucristo de Nazaret, enfermedad, vete de mi cuerpo. Dilo, dilo. Say it. Dile. Espíritu de enfermedad. Spirit en el nombre de Jesucristo. Que es la potestad. Es la potestad. Es el derecho legal para decirte que te vas de mi cuerpo. Espíritu de enfermedad. Enfermedad que causa enfermedades en mi cuerpo. Vete. Ponte la mano ahora mismo y declárate sano. Sana, sano. Di, soy sano. Soy sana. Rompo la maldición de enfermedad. Dilo, dilo. Si tienes enfermedad, dolor, vamos. El dolor que sea. El dolor que sea. La malestar. El dolor de cabeza. El dolor de migraña. Vamos, dilo. La maldición. Di la maldición de enfermedad.
Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para sanarme de toda enfermedad. Y ahora me declaro sana. Me declaro sano. Párate y ponte la mano donde te duele y háblale y dile: sal de mi cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo se me dio poder y autoridad para echarte fuera. Soy libre. I am free. Vamos, levántese de esa mano, ese que tiene dolor de espalda. Vamos, levanta, levanta. Póngase de pie. Stand up. Póngase de pie. Stand up. ¿Te sientes oprimido? Do you feel oppressed? ¿Te sientes oprimida? Do you feel oppressed? Si usted está enfermo, quédese de pie. If you're sick, si usted está enfermo, quédese de pie y póngase la mano y cree, hombre, cree, cree. Believe. Si permaneces en mi palabra, dilo. Si permaneces en mi palabra, dice, pedid, ask, y yo lo haré en mí. And I shall do it. Levante su mano y si quiere toser, tosa. Si quiere respirar, respire profundo. Lift up your hands if you feel like coughing, cough. Dile así. Haga una acción correspondiente. Do an action. Haz una acción correspondiente y declárate sano. And declare yourself. ¿Alguien se siente oprimido acá? Cargado. Burden. Póngase de pie. Stand up. Y diga conmigo: yo ahora mismo me declaro libre. And say with me, I declare myself free. Yo me declaro libre del espíritu de opresión humano. I declare myself. Vamos. Free of the human. ¿Quién te está oprimiendo? Yo, Señor, yo me declaro libre del espíritu de opresión humana, opresión de hombres, opresión de autoridades. Soy libre. I am free of human oppression. Así decía David. That's what David said. Líbrame. Deliver me. De opresión de hombres. From the oppression of men. Cuando te opriman por una mala noticia, usted libérese. When they oppress you for a bad news. Usted diga: yo me libero de la opresión de fulano, de tal, y diga el nombre y el apellido. Te bendigo, pero yo me declaro libre. Tú no me puedes oprimir. Tus palabras no me pueden oprimir. Tus palabras no me pueden atar. Tus palabras no me pueden encadenar. Tus palabras ahora mismo las corto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda autoridad, toda persona en autoridad que me haya maldecido para oprimirme, ahora se rompe y lo echo fuera, lo echo fuera, lo echo fuera. Toda opresión humana, opresión de humano, opresión de impíos, opresión del diablo, opresión de brujo, opresión de personas malas, ahora fuera de mi vida. Cast it out of your life. Clárese libre. Declare yourself free. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Su esposo lo oprime? Does your husband oppress you? Declárese libre, no del esposo, pero sí de la opresión del esposo. Declare yourself free, not of the husband, but of the oppression. No es cierto. No, it's true. O no. Or no. ¿Y hay hombres oprimidos por su esposa? And there's men oppressed by their wife. La opresión de la vieja, pero no de la vieja. Deliver yourself of the oppression, but not of the wife. Es que, hermano, nosotros no nos mandaron a que nos oprimamos los unos a los otros. Oh, they didn't tell us to come and oppress each other. El esposo se lo dieron para que lo amen. Your husband was given unto you so you could. Pero más él es el iniciador del amor. But he is the initiator of love. No son eso, si usted ponga demanda en la palabra, no en ellos. You put demand in the word, not in them. Usted no ponga, usted ponga demanda en la palabra. Señor, tu palabra dice en Efesios 5:22 que me ame, dice 5, le pone condición en el capítulo 5:22. Condiciones, vaya, léase todo el capítulo. Go read the whole chapter. Sométete, sométete, porque dice la palabra que te somete. Sí, tú vete y sométete primero, porque él dice que el hombre primero se somete a Cristo, que es la cabeza, y después la cabeza se somete a la cabeza, y después la mujer se somete a la cabeza y al amor de la cabeza. Y los hombres dicen amén. And the men say amen. Amén. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Close your eyes. Padre, gracias te damos. We give you thanks, Father. Mañana seguimos un tópico súper buenísimo. Aquí me faltaron dos puntos más, pero bueno. Tomorrow we... El domingo les hablaré de eso. On Sunday I'll continue. Padre, gracias, Señor. Thank you, Father. Te adoramos, Señor. We worship you. Te vamos a poner una pitadora a ti mejor. Señor, gracias. Padre, gracias te damos en esta noche. Señor, diga conmigo: en esta hora
with me, Lord. Diga conmigo, me pongo a cuenta con mis enemigos. In this hour, I come in account with my enemies. Señor, yo perdono los que me han ofendido. Lord, I forgive those who have offended me. Y yo te pido que me perdones. And I ask you to forgive de todo aquello que no he sido consciente. Of the, that have not been conscious. Así ora David. That's how David prayed. Señor, Lord, libérame. Deliver me. De lo que no soy consciente. Of what I'm not conscious. Aquellas cosas que no te agradan. Those things that do not please you. Así dijo Jesucristo. That's what Jesus Christ. Perdónalos porque no están conscientes de lo que están haciendo. Forgive them for they're not conscious of what they do. Señor, en esta hora. Lord, in this hour. Me pongo a cuentas con mi hermano. I come in accord with my brother. Te pido compasión y misericordia. I ask you for compassion. Por mi vida. For my life. Así como acostumbras con los que te temen. Just like you do for those y con los que te aman. And those who love you. Señor. Lord. Ten compasión de mí. Be compassionate. Dilo. Have compassion on me. Ten compasión de mí. Have compassion of me. Como acostumbras. Like you have accustomed. Con los que te aman. To do with those who love you. Y no permitas. And do not allow. Que ninguna iniquidad. That no iniquity. Se enseñoree de mí. Have dominion over me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ayúdame a tomar la Santa Cena dignamente. Allow me to have the Holy Supper with dignity. Señor, no tomo la Santa Cena indignamente. I will not take it in a bad way. Cierre sus ojos porque si usted está mirando, usted no se puede concentrar. Close your eyes because if you're looking, you cannot concentrate. Esté consciente de lo que está haciendo. Be conscious of what you're doing. Si usted le hizo algo a alguien, if you did something, o dijo algo, dígale al Señor que lo perdone. Did something to someone or said something, ask God to forgive you. Gracias, Señor. Medite por un momento. Meditate for a moment. Bendecimos las redes sociales en esta hora. We bless social media. Si quiere unirse con nosotros a tomar la Santa Cena, to take the Holy Supper. Pero tómelo con revelación. But take it with revelation. Cuando usted tiene revelación de lo que es la Santa Cena, when you have revelation of what the Holy Supper is, usted recibe los beneficios. You receive the benefits. No lo haga como un rito. Don't do it as a ritual. Por favor, mantengan atrás quietud para que así tengamos reverencia. Please stop moving in the back so we could keep reverence, be reverent. Toda persona, matrimonio, familia que nos ve a través de las redes sociales que es cristiano. All person, marriage or family that see us through social media that are Christian. Puede beber la Santa Cena con nosotros. You can take the Holy Supper with us. Porque eso es una bendición. For it's a blessing. El poder de la sangre nos cubre. The power of the blood covers us. El poder de la sangre. The power of the blood de Jesús. Of Jesus. Recordamos, Señor, todos los beneficios. Remember all the benefits, Lord. Cuando dijiste, y cada vez que toméis la Santa Cena y comáis el pan, when you said, every time you do the Holy Supper and you take the bread, recordarás mi muerte. You shall remember my death. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque tú te diste como sacrificio. Because you came as a sacrifice. Y moriste por nosotros. And you died for us. Pero gracias, Señor, porque aunque moriste, pero resucitaste. But thank you, Lord, because although you died, you resurrected. Porque el Padre, because the Father, celestial, the Heavenly Father, y el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, descendieron, descended, y te resucitaron, Jesús de Nazaret. And they resurrected you, Jesus. Porque fuiste hallado perfecto sacrificio. For you were found the perfect sacrifice. Justo. Just. Santo. Holy. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Señor, tomamos los beneficios. Lord, we take the benefits. Oh, mi Padre. Invade mi corazón con tu compasión y amor. Oh, mi Padre. Mi Padre. Mi Padre.
yo caminaré. Por eso necesito escuchar tu palabra que me da vida. Por eso necesito escuchar tu palabra que me da vida. En el tabernáculo de tu presencia. Y dígale, por favor. Por favor, te lo pido, Señor. Invade mi corazón. Por favor, te lo pido, Señor. Invade mi corazón. Encamíname. Encamíname. Hacer ese sacrificio por nosotros. We're doing that sacrifice for us. Señor, te amamos. Lord, te decimos que te amamos. Por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, escondemos nuestras familias. We hide our families. En el tabernáculo. In the tabernacle.
Escondemos nuestros hijos. We hide our children. Escondemos nuestros cónyuges. In our spouses. Escondemos, Señor, nuestras propiedades, nuestras iglesias. Ten misericordia de nosotros. Comemos y bebemos y sellamos con la sangre, porque todo lo que es sellado y protegido con tu sangre, ningún enemigo lo puede tocar. Escondo a mi hijo Brian y Ronald. Señor, pido misericordia. And I ask you for mercy. Escondo mi casa. I hide my house. Escondo al apóstol. I hide the apostle. Escondo yo en tu presencia. And I hide myself in your presence. Escóndenos en la presencia. Hide us in your presence. De tu tabernáculo. Of your tabernacle. Esconde tu iglesia. Hide your church. Esconde esta casa. Hide this house. Y esta familia. And this family. Esta iglesia. This church. Y todas las iglesias aquí representadas. And all the churches that are here represented. Y todas las familias. And all the families. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La familia de las redes sociales. The families of social media. Los niños, las niñas, the kids, the little girls, los bebés, the babies, los que se están gestando en el vientre, those who are being gestated in de las madres, of the mother. Padre, yo hablo que esta oración llega. I speak that this prayer goes a cada bebé, to every baby, en el vientre, in the womb. Y aún los que están naciendo, and those who are being born, y los que están creciendo, and those who are growing. Señor, y los que están en la edad pequeña y la adolescencia, te pido tu misericordia, I ask you for mercy. Los declaramos cubiertos con la sangre. Declare themselves covered with the blood. La sangre de Jesús que da vida. The blood of Jesus that gives life. Gracias, Señor. Comemos y bebemos en el nombre de Jesús. Thank you, Lord Jesus. We eat and we drink. Amén. Coma y beba, por favor. Gracias, Señor. Tómele la mano a su hermano ahí donde está. Take the hand of your brother where they're at. Despedimos las redes sociales, los bendecimos. And we dismiss ourselves from social media. We bless you. Y nos vemos hasta la próxima. And we see you.